El Colegio Antonio José de Sainz es uno de los más icónicos de la ciudad de Oruro, logrando obtener muchos reconocimientos en las áreas científicas y artísticas, siendo esta última la característica más fuerte de esta unidad educativa. En este video repasaremos un poco sobre la historia y logros en su mayor fuerte, la banda de música. Para más videos así suscríbete y marca la campanita, eso me ayudaría muchísimo. Sin más que decir, comencemos. A inicios del año 1960, el profesor Max Jaimes Cáceres inicia las gestiones para el funcionamiento de una nueva institución educativa a la que se denominó Colegio Nacional Antonio José de Sainz, en homenaje al ilustre poeta, escritor y educador potosino del mismo nombre. Es así que durante el gobierno del doctor Víctor Paz Estensoro, el 6 de febrero de 1960 el Ministerio de Educación y Cultura emite la resolución ministerial número 94, mediante el cual se consolida el funcionamiento de este nuevo plantel educativo de nivel secundario. Ya en 1969, después de 9 años de su fundación, comienza a funcionar su nuevo local, hasta que por fin a las 12 del mediodía del viernes 6 de febrero de 1970, oficialmente es entregado el nuevo hogar sainzista, acto presidido por el presidente de la República General Alfredo Obando Candia. Desde entonces el prestigio bien ganado del Colegio Nacional Antonio José de Sainz, se debe a la inquietud de directores, maestros, padres de familia y estudiantes que hicieron posible logros, siempre pensando en la superación y engrandecimiento de este colegio. El Colegio Sainz tiene a una de las bandas más importantes del país, logrando reconocimientos tanto nacionales como internacionales. La banda es una de las pioneras dentro del concurso nacional de bandas y máximo ganador del mismo, logrando obtener 10 campeonatos en 23 ediciones. Logró llevarse 2 títulos rotativos, ya que logró un heptacampeonato entre los años 1997 al 2003. El año 1999, obteniendo el primer puesto, se llevaron también el trofeo rotativo. Hoy participa con 65 componentes. Me refiero al Colegio Antonio José de Sainz de Oruro. Thank you.
El siguiente año fue el fin de su racha, quedando como campeón su eterno rival el Colegio Juan Misael Saracho. El año 2005 se tendría la sorpresa de que ninguna banda orureña participaría en el concurso nacional, por tal razón el campeón consagrado ese año fue el Colegio Cristiano Betel, que llegaría a ese lugar inspirado en las bandas del Colegio Sainz y Saracho. Sí, es verdad eso, ¿no? Sainz ha sido uno de nuestros grandes precursores también para que Betel logre también esa calidad y ese nivel en la actualidad que tiene, ¿no? Eso hay que hacer conocerlo también como buenos betelistas. Así es, es. El año 2006 se daría el regreso de las bandas orureñas y el enfrentamiento soñado en el duelo final, el Colegio Antonio José de Sainz y el Centro Educativo Cristiano Betel disputarían el título dando uno de los duelos más inolvidables de todas las ediciones del concurso. Es una pena que hasta ahora el vídeo del duelo entre estas dos bandas amigas no haya llegado a internet. ¡Fuerte el aplauso! Luego de estos años sorprendentes, llenos de rivalidad y pasión por las bandas, se daría un lapso en el que nuevas bandas surgieron en el concurso, bandas como la del CDIN conseguían un sitio entre las bandas legendarias con su tricampeonato y con muy buenos duelos con el Colegio Saracho, que también se consagraría como bicampeón. También lograría lo mismo el Colegio Betel, pero el Colegio Sainz quedaba relegado en el plano medio, llegando incluso a pensar de que la banda no volvería a ser lo de antes. Pero todos nos equivocamos. Todo empezó cuando el Colegio Sainz visitó la ciudad de El Alto para el aniversario del Colegio Nueva Jerusalén, logrando demostrar que ese año se iba con todo a los concursos, un repertorio innovador y una gallardía no vista en muchos años. Luego llegaría el concurso departamental de Oruro y esto pasó. Sainz había cambiado de estilo para los concursos y logrando ser campeón departamental con este. En el concurso nacional se hizo lo mismo, hicieron su innovadora presentación y se esperaba que el Colegio Sainz vuelva a repetir el duelo con el Colegio Betel, cosa que no pasó ya que el Colegio Betel sufrió una descalificación, esto lo pueden ver en el video que ya subí explicándolo. Al final del día el Colegio Sainz se había consagrado 9 veces campeón del concurso nacional de banda. Yeah.
el año 2016 se hizo lo mismo, se cambió de uniforme para los concursos, pero esta vez no lograron quedarse con el título departamental, pero sí el nacional, consagrándose bicampeón. Sainz nuevamente estaba en la cima. Ya para el año 2017 la sorpresa se quedó atrás y muchas bandas recurrían en el show para sobresalir, y eso afectó a la sorpresa que daba el Colegio Sainz. Bandas como Saracho y Careaga en Oruro, y Tamayo y Maranata en La Paz hacían sus demostraciones más creativas, y al final eso fue lo que resaltó y resalta hasta nuestros días. Un golpe fuerte para el colegio fue el descender a la categoría B en el concurso departamental de Oruro el año 2019 por no participar. Se dice que fue por la desorganización de los instructores y profesores, pero no se sabe si es cierto esto. De igual manera, en el concurso nacional de Cochabamba quedó entre las 10 mejores bandas del país con una muy buena presentación y con un nuevo cambio de uniforme, el cual hacía referencia de que el Colegio Sainz volvía a hacer coreografía grupal y llenando de esperanza a que vuelva el estilo militar del colegio en los concursos. El Colegio Sainz aún es una de las bandas más grandes del país y la más ganadora, y en todo este tiempo se aprendió a no dejar de lado a esta unidad educativa que supo reinventarse pese a las críticas y demostrar que siempre lucharán hasta el final tanto instructores y estudiantes para levantar en alto el nombre de su unidad educativa.